aquí en el Escorial vive el exdirector del Colegio San José, Aurelio Villamor, que nos alojó en su casa y que posteriormente nos acompañó para hacer el viaje hasta Betarram. Sin su ayuda, esto hubiese sido prácticamente imposible poder tener acceso a todos los lugares donde ustedes van a poder ver más adelante en los programas. Esto es un adelanto, entonces, lo que podrá ser la gran excursión a Europa en homenaje al Colegio de San José en sus 100 años, rumbo a Betarram, buscando nuestras raíces. Disfruten de estas imágenes y más adelante vamos a estar con las imágenes también de Fuente Rabía, donde funcionaba anteriormente el seminario de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betarram y donde se han formado varios de los sacerdotes españoles que han servido en el San José de Asunción como directores. Muchas gracias por traerme aquí. ¿Y cómo es el asunto de eso? Doy la vuelta con la cámara. Doy la vuelta al viewfinder. ¿Cómo sale? Salimos los dos juntos. Después te explico. En el próximo programa estaremos explicando este lugar donde hubo una aparición de la Virgen. Se llama Virgen de los Dolores, lugar El Escorial en España. Disfrutemos de esta cobertura especial, San José 100 años en Europa. Las estaciones. Vía 5, cercanías con destino Madrid, Chamartín, Atocha y Guadalajara, con parada en todas las estaciones. Aquí estamos empezando nuestra cobertura en Europa rumbo a Betarram. Estamos en el Escorial, donde vive nuestro ex director Aurelio Villamor, que nos va a acompañar hasta Irún, sede del seminario donde se han formado varios de los sacerdotes que han servido a la congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betarram. Vamos entonces a disfrutar de este viaje a Irún y después posteriormente cruzaremos la frontera de Francia para dirigirnos a Betarram. Gracias.
Hemos llegado a la ciudad de Irún. Aquí nuestro querido Villamor, sí, señor, estuvo haciendo su pasantía para después ir a ser director del Colegio San José. Vamos a conocer el colegio y después ya lo vamos rumbo a Betarram, ¿no? El colegio, sí, donde estudiamos nosotros, de Echeverría, donde estudió Huarte, Chivite, y varios más. Cano. El país Cano. Bueno, ya llegamos a Irún, ya estamos prácticamente un pasito más cerca a Betarram, nuestro destino final. Cano.